Hablamos con Ángela Urbina, que la conocemos hace un montón de tiempo. Ella es una gran profesional y la verdad es que ella, su filosofía es que nos sintamos todos bien y además que lo plasma. Siempre que hablamos con ella nos entra esa relajación porque está tan llena de energía que realmente la transmite. Y hoy en esta jornada de Puertas Abiertas, pues nos va a contar pues todo lo que se va a hacer aquí. Y bueno, muchas personas que están asistiendo también para esta jornada y nos encontramos en San Pedro de Alcántara, para que veáis que aquí hay de todo, ¿verdad, Ángela? Bueno, aquí tenemos, bueno, los mejores profesionales como eres tú también, que desde que te conocemos, fíjate que hemos hablado de cosas tan bonitas y has dicho cosas tan interesantes, que está bien, que por eso tú montaste tu empresa, ¿no, Massini? Sí, exacto. Elena, gracias por venir. Y sí, hoy estamos aquí con una jornada de puertas abiertas, estamos dando a conocer nuestras terapias. En este centro se dan flores de Bach, se dan terapias alternativas, maderoterapia, se dan masajes. Hoy vamos a hacer una demostración de masaje tailandés y un poquito de maderoterapia facial para que los clientes pues sepan que estamos aquí y que así pues puedan asistir a nuestro centro. ¿Qué es lo más demandado hoy? Porque bueno, hoy tanto se trata, no vamos a hablar de mujeres o hombres, porque hoy es todo igual, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo le gusta cuidarse hoy por hoy y la estética es muy importante, pero ¿qué es lo que más demanda? ¿Esos tratamientos, qué es lo más demandado? Porque yo sé que la flor de Bach es muy amplia y sirve para muchas cosas y realmente funciona, pero igual hay una de las técnicas que son más demandadas que otras. Pues mira, cada una en su campo tiene su clientela porque, por ejemplo, sabes que estamos muy estresados todos. Alicia con las flores de Bach, la verdad que trata mucho lo que es el estrés, todo lo que es la tranquilidad, ansiedad, ¿no? Y cuadros depresivos, pero leves, ¿no? Yo, pues igual, con los masajes, pues también lo que es la relajación. Y a mí ahora lo que me están demandando mucho es maderoterapia facial, tanto facial como corporal. Porque ¿qué existe la maderoterapia? Pues la maderoterapia son unos aparatos de madera naturales que trabajo con aceites esenciales puros, que son los míos de Massini. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, en el facial, pues activa el colágeno, elimina toxinas, todo va a través del drenaje linfático y lo que hace es que la piel, por ejemplo, pues como se siente más joven. Es un tratamiento específico que se nota muchísimo desde la primera sesión porque alisa mucho las arrugas de expresión. ¿Qué? A ti te debo uno. Sí, planchame un poquito las arrugas. A ti, a mí, a todo. Pero está funcionando muy bien y en corporal igual, lo que pasa son piezas más grandes y trabajamos mucho la celulitis. Tratamientos reductores, anticelulíticos, también se pueden hacer tratamientos, por ejemplo, en embarazadas, se utilizan para dejar lo que es las piernas, el descanso, ¿no? De cuando están inflamadas, pues lo que hace es que drenamos y elimina líquido y las piernas cansadas se alivian. Bueno, pues me parece todo muy interesante y muy amplio, con lo cual pues me gustaría que dieras una página web o un teléfono, porque cuando hagas jornadas de puertas abiertas, personas interesadas en poner un contacto con vosotros, pues que lo haga directamente contigo, que eres una gran profesional. Pues nuestra página web está todo lo que los tratamientos que hacemos, es www.massini.es, y luego, bueno, pues a través de mi teléfono móvil pueden el 636-620-645. Y yo les atiendo personalmente para coger las citas. Bueno, ¿qué te parece si me presentas al señor que va a dar el masaje y hablamos también con las flores de Bach? Perfecto. Y ahora vamos a darle paso también a Antonio Carmona, que es quiromasajista, y en esta jornada de abiertas, que ya nos lo ha definido Ángela, hay de todo. Está ya preparado todo para hacer un masaje, que él me va a decir, Antonio, en qué consiste este masaje y para qué puede funcionar. Hola, buenas tardes. Este masaje es masaje tailandés y es sobre todo da bastante flexibilidad, armonía, relajación y bienestar a la persona que lo recibe. Y es un masaje basado en presiones en todo el cuerpo y torsiones,
con su propio cuerpo. O sea que, y ahora se verá si hizo la demostración. ¿Qué punto vas a tocar? ¿Eso en la espalda o qué consiste exactamente? ¿En tocar qué puntos del cuerpo? Realmente se tocan todos. Empezamos desde la planta al pie y acabamos en la cabeza. Ahora vamos a hacer una demostración de tocar lo que están solo las piernas y hacerle una torsión de espalda. Pues vamos a ver cómo se hace. Gracias, Antonio. Toñi Fernández, bueno, la vemos con cara de felicidad. Vamos a preguntarle a ella qué es lo que ha sentido, cómo se encontraba antes, después de una hora de este tratamiento, diríamos, de este masaje, pues cómo se ha sentido y cómo se sentía antes y cómo ha sido el después. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues la verdad que ha sido un masaje bastante bueno. Me siento ahora mismo bastante bien, más relajada y más tranquila. Muy, muy, muy zen, ¿no? Digamos. ¿Ha habido algún momento en el que hemos visto pues los brazos, el estiramiento, y de algún momento que haya sido doloroso o molesto? No suelen ser dolorosos, para nada. La verdad que un poco, pues bueno, sientes un poco de presión porque es normal, pero aparte de eso, nada. De verdad que muy relajado. Estoy acostumbrada también a hacerlo y tal, ¿no? Y entonces ya uno viene mentalizado, ¿no? Y concienciado de... Es el estar mentalizado también y dejarte llevar también. Lo importante es estar siempre en buenas manos. Esto es siempre hay que decirlo, de elegir los mejores. Sí, bueno, aquí lo tenemos todo, ¿no? Sí que es cierto, sí que es cierto. Muchas gracias. Gracias. Y Alicia Velasco, que es terapeuta floral, y ya nos decía Ángela también por lo interesante y lo beneficioso que es trabajar con las flores de Bach, que yo, bueno, pues desde siempre lo he escuchado y sé que funciona muy bien, pero yo prefiero que seas tú, que es la profesional, que me explique un poquito en qué consiste esto. Pues sí, son 38 esencias y depende de cada, viene aquí a mi consulta, cada persona cómo está. Entonces, emocionalmente hay personas que están muy bajas, de autoestima, la ansiedad, y entonces yo lo que hago, ponerle una flor para cada emoción. Y entonces, pues hay personas que a lo mejor no duermen, personas que están muy angustiadas, y entonces yo le hago unos preparados con el tarrito, y le pongo la esencia que necesita. Le pongo 7 u 8 esencias, depende de cómo esté la persona. Y cada cosa vale para un tema, ¿no? Sí. Varía, por ejemplo, para personas que quieran quitarse de fumar, sí, o tenga una adicción tal, ¿también funcionaría? Sí, sí, también, porque claro, lo que es, le entra la ansiedad a lo mejor por comer, a quitarse el tabaco, le entra esa ansiedad. Entonces yo le pondría una flor para la voluntad, para que tuviera voluntad en quitarse, porque hay flores que también actúan para eso. Uy, la podías mostrar, porque ya tengo curiosidad. Ven, muéstranos que tienes aquí toda la gama, ¿no? Estos sí. Son todos los aromas. Sí, pero esto es para, esto es tomado. O sea, que lo hay también para el cuerpo y para tomar. No, estas sobre todo son para tomar, porque eso va a la emoción, y entonces cada flor, por ejemplo, la que yo voy poniendo 2 gotitas, por ejemplo, esta para los miedos, niños que tienen pesadillas, porque también hago mucho para los niños pequeños que tienen pesadillas, niños que tienen autismo, y entonces para aprendizaje, niños que no quieren estudiar, que están más bajitos, entonces yo le pongo unas flores para que se motive. Entonces, ¿y esto no tiene efectos secundarios? Nada, ni química, ni él, totalmente la flor, y la flor va a la emoción. Entonces yo lo que hago, dos gotitas de cada. Por ejemplo, para el miedo, voy echando 2 para el miedo. A lo mejor, si es para un niño, le pongo a lo mejor para... ¿Puedo leerlo? Y tengo curiosidad, yo sé cómo es esto. Y también otra para, por ejemplo, para la concentración, le echaría, le echo 2 de cada y cada una actúa para cada cosa. Y lo que hago en una jarrita, le echo un poquito de agua.
Y entonces. Y ella se lo bebe, como va bueno, sin problema. Y tiene sí, sí, y se lo va tomando, y se va tomando cuatro gotitas a 6 veces al día, 4 veces al día, depende, los niños pequeños, 4 veces al día. Y esto no tiene química ni nada, es totalmente la flor, y la flor actúa porque es para el aprendizaje, porque muchas veces nos quedamos ahí bloqueados, y la flor sirve para liberarnos de esos bloqueos. Tomamos manzanilla para la digestión, sí. Otras plantas, pues son plantas. Sí. Pues una maravilla, pues enhorabuena por tu trabajo, me parece muy bonito. Y nada, pues recomendar este sitio, que sois todos profesionales y que vaya bien. Es una jornada abierta que durará hasta la noche, ¿no? Me imagino. Sí, con muchas personas. Sí, la verdad que sí. Gracias. Gracias a ti.